La historia está cambiando. Conocer los cotidianos. Viene un tiempo de esperanza y amor. Algo histórico. Llenos de alegría. Hay una teoría comprobada en el ámbito de los negocios. Esa teoría es el núcleo de las redes sociales. Los creadores de Facebook, que no fueron más que adolescentes, que estaban todo el día tratando de hackear páginas, los creadores de las redes sociales como MySpace, Twitter, descubrieron este núcleo. En realidad no lo descubrieron ellos capitalizaron la idea. Un grupo de estudiantes aburridos de la Universidad de Pensilvania, mirando televisión, un día ven al actor Kevin Bacon, que es un actor, no es de los más afamados, no es de las celebridades más conocidas, no es ni De Niro ni Al Pacino, pero Kevin Bacon ha actuado en muchísimas películas, de todos los géneros. Y cuando lo ven, ellos se hacen una pregunta: ¿en cuántas películas habrá actuado Kevin Bacon? Y empiezan a investigar y descubren que hay un montón de películas donde él actúa. En ocasiones, si uno observa esos canales donde uno tiene, esas redes de cable donde hay muchos canales, pueden ver que a veces hay hasta 2, 3 películas simultáneas donde Kevin Bacon está actuando. Y a ellos se le ocurre pensar, a ver cuántas personas están relacionadas con este actor, aunque no hayan actuado con él en la película. Se los voy a poner así. Por ejemplo, Kevin Bacon actuó con Catherine Zeta-Jones en una película. Pero a la vez, Catherine Zeta-Jones actuó en otra película con Antonio Banderas. Por consecuencia, Antonio Banderas está a 2 pasos de Kevin Bacon. Es una relación casi como una red social. De ahí surge la teoría de los 6 grados. La teoría de los 6 grados significa que uno está, cualquier persona en el mundo, está a 6 pasos de conocer a cualquier otra persona en el mundo, tan solo si se conecta correctamente. A 6 grados, se llama la teoría de los 6 grados. La descubrieron estos muchachos, insisto, aburridos de Pensilvania, a través de mirar a un actor y empezar a hacer un juego, a ver quién de alguna manera se relacionó con Kevin Bacon actuando en alguna película. La teoría de los 6 grados significa, por ejemplo, el doctor Robert Shuler conoce a Arnold Schwarzenegger, al gobernador. El gobernador ha estado aquí en la catedral en varias ocasiones. Si usted se lo perdió, como yo me lo perdí, lo siento. Yo te quiero sacarme una película con y decirle, Dios te bendiga, baby. Me lo he perdido. Pero él ha estado. Inclusive una de las sillas aquí que tienen nombres, una de ellas dice Arnold Schwarzenegger. Y Arnold Schwarzenegger es conocido, es del doctor Robert Shuler. Yo conozco al doctor Robert Shuler. Por consecuencia, según la teoría de los 6 pasos, estoy nada más que a 2 grados de conocer a Arnold Schwarzenegger. ¿Me explico, sí o no? Yo conozco a Ricardo Montaner, somos amigos. Y si tú me conoces a mí, estás nada más a 2 pasos de también conocer a Ricardo Montaner. Esta es la teoría que dice que cualquiera se puede conectar a solo 6 grados, a solo 6 pasos con cualquier persona en el mundo. Hicieron pruebas de que hasta puedes llegar a conocer al presidente Obama o al presidente que estaba en aquel entonces cuando esto ocurrió, si tan solo te conectas con las 6 personas correctas. O sea, yo me conecto con Mario, Mario conoce a una persona, que a la vez conoce a otra persona, que a la vez conoce a otra persona, que a la vez conoce a otra persona, que una vez le dio la mano a Obama. Por consecuencia, estoy a 6 pasos de conocer a quien ocupa el sillón de la Casa Blanca. A mí me interesó esto, pero me llevó a pensar de que la Biblia, más allá de esta teoría, está llena de conexiones de oro, conexiones divinas, que pasan más allá de los 6 pasos. Porque cuando alguien descubre esto, inventa las redes sociales y dice, ok, ¿por qué no inventamos algo que no tenía nombre todavía, no era Facebook? De modo que si yo tengo unos 3, 4 amigos
y esos amigos tienen sus amigos, y esos amigos tienen sus amigos, y esos amigos tienen sus amigos, quizá pueda tener un millón de amigos, como decía el cantante brasileño Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos. ¿Recuerda? Algunos memoriosos lo recuerdan, otros, gloria a Dios, que son más jóvenes de 30 y no lo recuerdan. La cosa es que uno puede conectarse. Y la Biblia está llena de esas conexiones divinas, insisto, que pasan más allá de los 6 grados, de los 6 pasos. Conexiones increíbles de una persona de una punta de la tierra, de los confines de la tierra te tomé, dice un episodio bíblico, dice Isaías, y te he puesto por cabeza, te traje de allá lejos. Dios hace conexiones que nosotros no sabemos que las está haciendo. Pero cuando uno las descubre es fascinante porque supera cualquier red social. Mayor que Facebook, mayor que Twitter, mayor que cualquier red social es la red espiritual que Dios está haciendo a través de la Catedral de Cristal aquí en Garden Grove, en todo el continente, en todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ayer me escribía gente y me decía, lo estoy viendo de Holanda, pastor. ¡Qué lindo! ¡Holanda! Yo nunca he estado en Holanda. Después alguien me escribió, dice, aquí de Canadá vemos lo que ocurre en la catedral. Alguien de Australia, exactamente la otra punta del globo, están viendo lo que está pasando en la catedral. Esas son conexiones divinas, conexiones de oro que superan la regla de los 6 grados o los 6 pasos. Yo quiero hablarles por unos momentos acerca de 3 conexiones que están en tu vida. 3 maneras de conectarte que te van a revolucionar y cambiar la vida. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a recibir esta revelación con la mente abierta? Dice, Señor, yo estoy dispuesto, quiero beber y comer todo. Levanten la mano como señal. Muy bien, confío en ustedes. Primera conexión divina o de oro que yo quiero transmitirle, de estas 3 tipos de conexiones. Cuando la conexión de oro viene de la persona menos probable. Usted dice, ¿y qué me sirve una conexión? Ahora se los voy a explicar. ¿Por qué es que Dios quiere conectarnos? Cuando te conectas con la gente justa, surgen los mejores negocios. Cuando te conectas con la gente correcta, la unción se te pega. Si te conectas con la gente incorrecta, la unción se te puede ir. Es como tener huecos. Es como que el aceite se te empieza a escurrir porque empiezas a rodearte de un entorno incorrecto. El gran secreto, yo diría más que el secreto, el núcleo de la sabiduría es lograr hacer conexiones divinas, tener gente extraordinaria de la cual estamos a 1, 2, 3, 5 pasos, 1000 pasos, pero ante un 9-11 podemos recurrir a alguien ungido, a alguien que tiene dinero. ¿Cuántos quisieran tener amigos millonarios, por ejemplo? Miren, todos quisieran tener amigos millonarios. Los que no levantaron mentirosos también quisieran tener amigos millonarios. Es que yo no mido la amistad por eso. ¿Pero no sería extraordinario que nuestros amigos tuvieran 100, 150 millones de dólares? Que mi amigo íntimo sea Bill Gates. Le diga, tengo un problemita, nada grande para ti, 100 millones de dólares, ¿me lo mandas? Y él diga, ok, te mando el cambio pequeño. ¡Ah! Me encantaría eso. Me encantaría estar conectado con gente así. Me encanta estar conectado con gente rica espiritualmente. Levantar el teléfono y tener del otro lado a Satirio Dos Santos, a Carlos Anacondia, a Claudio Freyson. Me fascina eso. Eso me hace un hombre millonario en conexiones de oro. Pero ¿qué tal que cuando la conexión viene por la persona menos indicada? Los que tengan Biblia, vayan conmigo, por favor, a Josué, capítulo 2, el versículo 1. La primera conexión, conexiones por las personas menos indicadas. Josué capítulo 2, versículo 1. Y prepárense porque en un momento vamos a decretar algo. Dice la Biblia así en Josué capítulo 2, versículo 1. Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, los cuales fueron, y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Présteme atención, por favor. Alguna vez prediqué de este mensaje, de este episodio, lo llamé escandalosa gracia. Y hablaba de cuando Dios usa escandalosamente a alguien que no tiene nuestra higiene espiritual, que no se parece a nosotros y no está a nuestra altura. La cosa es que el pueblo de Israel tiene que conquistar Jericó. Antes de una conquista tienen que mandar un equipo de avanzada para saber qué hay dentro de la ciudad. ¿Qué tal si están fortificados? ¿Qué tal si están armados hasta los dientes? ¿Qué tal si entran a la ciudad y les tienden una emboscada? Tienen que enviar unos espías, un equipo de avanzada. Estos 2 espías pudieron haber ido a hablar con, no sé, el lugarteniente del rey, pudieron haber hablado con
el que recorre las calles con un vendedor ambulante, con personas influyentes, comerciantes honestos. Sin embargo, llegan los dos espías y se meten en un prostíbulo y hablan con una ramera llamada Rahab, una muñeca rota con la que juegan los adultos, una mujer que hizo despojos de su cuerpo y cuyos hombres, cuando están con ella, como dije una vez, creen que tocan el cielo con las manos y no se dan cuenta que están tocando el infierno con el alma. Una mujer que conoce los secretos de todos. Las mujeres de Jericó las detestan, la odian. Una mujer sensual, una mujer, estimada dama, que no quieres que se acerque a tu marido porque destila sensualidad, porque lo único que quiere es llevárselo a la cama. Así que es despreciada por la mayoría de las mujeres honestas de Jericó. Es codiciada y maldecida en secreto por la mayoría de los hombres. Se acuesta con mendigos y con reyes, siempre que puedan pagar sus favores sexuales. Ahora, los dos espías, los dos enviados de Dios, van a pedirle un informe a esta mujer. Se meten en el prostíbulo, sienten de Dios de hacerlo, y le dicen: cuéntanos acerca de Jericó. El rey se entera de que estos espías han entrado en la casa de la ramera y le envía a decir: sácalos, mira que son espías, sí, sácalos, quítalos de tu casa, échalos. Ella dice: sí, ya los despido, ya los eché. Pero los oculta en la azotea, dice la Biblia, y les da el informe misionero que ellos estaban esperando. Les dicen: temblamos de miedo, tenemos miedo del pueblo de Israel, aquí nadie les va a hacer la pelea, todos sabemos que vamos a ser conquistados, sabemos que el Dios de ustedes es más grande que cualquier Dios que podamos tener, todo el mundo habla y tiembla cuando habla del Dios de Israel, hemos escuchado las victorias de ustedes, pueden conquistar cuando sea, este es un pueblo vulnerable. Lo único que pido, dice esta mujer, es que cuando conquisten Jericó no me maten ni a mí ni a mi familia. Esta mujer no solo está haciendo un informe misionero, sino que está siendo un agente de protección para su familia, una prostituta, una ramera. No conozco la historia de la mujer, pero me imagino que su mamá no estaría orgullosa de lo que se dedica a su hija. Quizá era una madre que decía: tengo 4 hijos. Y su marido le dice: tienes 5, recuerda, también es Rahab tu hija. No, para mí dejó de ser mi hija desde que se dedica a revolcarse en las camas ajenas. Desde que se envuelve en sábanas de seda que no son propias, dejó de ser mi hija. Esa hija, esa ramera, va a ser una conexión de oro para proteger su familia, porque le dice a los israelitas: no toquen mi familia. Cuando conquisten la ciudad, no lo toquen, porque yo les estoy haciendo un favor. Y los espías respetan el pedido de la ramera. Pero no solo eso, toda una ciudad será conquistada. El ejército israelita entrará con paso firme a causa de que hay una conexión de oro allí, una prostituta, alguien que nadie daría ni siquiera 2 centavos. Para terminar la historia, esta mujer Rahab, la Biblia dice que se enamoró de un varón de la tribu de Judá. A mí me gusta pensar que era uno de los espías. Se llamaba Salmón, tuvo un hijo llamado Boz. Boz se enamoró de una muchacha llamada Ruth. Tuvieron un hijo llamado Obed, tuvieron un hijo llamado Isaí, de quien salió un nieto llamado David. 26 generaciones después nació Jesucristo. Esta ramera era la abuelita de Jesús. Y si Jesús tendría una fotografía, estaría allí: mirá a la abuela, ahí está la nona. Oigan, y cuando preguntaban: ¿a qué se dedicaba la abuela? Además de coser y tejer. Bueno, otras cosas, hijo, eso no se dice. Yo no estoy diciendo que necesariamente la gente que subestimamos se dediquen a la prostitución. Digo que hay gente que se llega a nuestra vida y no sabemos por qué está cerca nuestro y nosotros lo subestimamos y pensamos que nada va a ocurrir. Allá en el año 1996, con mi esposa éramos líderes de jóvenes de una iglesia muy pequeña en una ciudad llamada Merlo, en Buenos Aires. Queríamos tener nuestro sueño 100 jóvenes, nunca los tuvimos. Pero había una iglesia que en total eran 100 personas y éramos los líderes de jóvenes. Y entonces teníamos muchos problemas: el que no era drogadicto, caía en pecado, el que no andaba asesinando. Era terrible, uno de los peores barrios de Buenos Aires. Y ahí estábamos, ahí íbamos en bus, no teníamos automóvil. No fue hace mucho, pero ahí estábamos sirviendo al Señor. Y un día digo: el Señor me habló. El Espíritu Santo me mostró que voy a predicar en el estadio más grande de la Argentina, el Vélez Sarsfield. Capacidad para 50.000 gentes. Ahí voy a estar. Y yo proclamé la palabra profética
en una iglesia con 100 personas, que yo me acuerdo todavía la congregación de aquel entonces, 3 o 4 viejitas nunca escuchaban, decía amén, amén. Uno decía viva Satanás, amén, no escuchaba. Siempre hay de esas, acá no. Después había 3, era así o no, no estoy exagerando. Dice mi esposa, me hace así, ya me acuerdo. 3 o 4 locos en la iglesia, locos. No eran problemas con algún síndrome o con alguna discapacidad, estaban locos. En algún momento se ve que se le saltó la térmica y quedaron, Houston, lo perdimos, y quedaron allí. Y entonces mientras yo trataba de predicar, ellos hacían, gritaban y se escuchaba y me distraía mucho. Dos discos, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con eso? Lo nervioso que me ponía, nunca sabía dónde apuntarle, porque yo acá no miro mucho, pero si es poca gente uno tiene que mirar a los ojos. Y yo le predicaba la nariz y le digo que me agarre el ángulo que pueda. Una iglesia donde no hay nada, nada, ni un potencial. Pobres hermanos, yo los bendigo ahora con los años. Pero uno no dice, aquí hay un líder, acá hay uno poder. No, una iglesia donde yo decía, qué bueno puede salir de acá. Pero digo la palabra profética. Dios me ha de enviar a un estadio. Amén, amén, dijeron las viejitas, amén. Y terminó el servicio. A la semana me llama un hombre inconverso. Me dice, Dante Gebel. Sí, mira, mi sobrina se congrega ahí, mi sobrinita, muchacha de 15, 16 años. Y yo soy prestamista. Y ella vino tan ilusionada de que vas a hacer una cruzada, pero me imagino que no tenés un peso encima. Digo, la verdad que no sé dónde sacó esa información. Pero no, me imaginé. Y a mí no me interesa tu vida, me dijo, pero voy por la ilusión de la pequeña, ven a verme a mi casa. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué podemos perder? Parece que el tipo es solvente. Y fuimos, no era uno de los mejores barrios, pero ahí estaba el hombre esperándome. Y me dijo, ¿cuánto necesitas para esa cruzada? Y estaba la sobrinita, la muchacha que nunca, ni casi la había notado. Le digo, bueno, son mínimamente unos $100,000 aproximadamente en la época. Me dijo, ¿qué? Te los voy a traer ahora. Y sacó el fajo de billetes así y los puso encima de la mesa. El corazón se me fue, miren, me bajó así hasta acá. Dios estaba haciendo un milagro a través de una conexión que yo no esperaba y dijo, te los presto y me los vas a devolver cuando la cruzada termine. De hecho, que me los prestó. Cuando la cruzada terminó no tenía para devolverlo porque todo se gastó. Pero el mismo hombre que ahora me prestaba $100,000 para mi primera cruzada, cuando yo no tenía un dólar, era el mismo hombre que un mes después me decía, está sembrado, está donado, olvídate, valió la pena lo que has hecho por la juventud. Conexiones de oro. ¿Cuántos quieren una conexión así? Díganme, amén. Y así comenzó nuestro ministerio. No vino un millonario de Estados Unidos, no fue alguien buscando, ¿cómo se llama? No pagar impuestos. Fue alguien, un tío, que era inconverso, que no me consta que se haya entregado al Señor todavía, que tenía una sobrinita sentada allí, entre las viejitas que decían, ¡amén!, escuchando, diciéndole, ¡tío, voy a ir a Vélez! Y el tío dijo, ¿cómo vas a ir al estadio Vélez? El pastor dijo, si es un muerto de hambre ese pastor. Pero él dice, y yo quiero ir. ¡Oh! Y este sinvergüenza me va a matar la ilusión a la nena. Y me llamó y me dijo, ¿eres muerto de hambre? Sí, acá está el dinero, hazlo para que ella esté ilusionada. No importa qué es lo que Dios mueve, pero Dios mueve las conexiones de oro. ¡Aleluya! Nunca subestimes a un pequeño que toca la música, porque puede ser tu rey mañana. Nunca subestimes a un Saulo de Tarso, porque puede ser Pablo mañana quien escriba la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. El apóstol más grandioso que jamás haya existido. Ese Saulo que hoy persigue a la iglesia. Dice la Biblia, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo, Ananías, ve a la casa de Judas, a la calle llamada derecha, pregunta por Saulo de Tarso. Y cuando llegó le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino, me ha enviado a que recobres la vista. Y al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Imagino la orden recibida por Ananías. Ora por Saulo de Tarso. ¿Quién? ¿Ese Saulo de Tarso, el perseguidor? Sí, está ciego. Yo hubiese dicho, ¿ah, está ciego? ¿El que mataba a creyente está ciego? ¿Y qué apuro hay para que recobre la vista? Yo lo voy a dejar ciego unos 6 meses más y después verá. ¡No, ve ahora! ¿Estás seguro, Saulo de Tarso?
Imagino que es la misma pregunta de los espías que van a Jericó. ¿A la casa de la prostituta? No sé cuál de los dos sintió que eso era de Dios, pero imagino que el que tuvo la idea dijo, vamos a la prostíbulo. El otro dijo, no, eso no está bien. Vinimos a una misión. Y el otro dice, no, es que Dios me muestra que aquí está quien nos dará el informe. Imagino a este profeta diciendo, a este apóstol diciendo, no puedo orar por Saulo, pero nunca subestimes a una conexión de oro, aunque sea la menos probable. ¿Me están siguiendo hasta ahí, sí o no? En el año 2004, yo nunca hablé de mis conexiones de oro, pero hoy las estoy contando todas. En el año 2004 estoy orando y el Espíritu Santo me da una palabra para Ricardo Montaner. Y yo nunca lo había visto personalmente, no éramos amigos, no nos conocíamos. Pero el Espíritu Santo me dice que le está pasando una crisis y me da una palabra puntual, que él, esto lo relata en su libro. Entonces yo trato de ubicarlo por amigos en común, usé la regla de los 6 grados. Resulta que un diseñador gráfico mío estaba conectado con otra persona en Miami que conocía a la esposa de Montaner y yo estaba de Montaner a 5 pasos. Así que llamé a la casa de Ricardo y me dice, está en Viña del Mar conduciendo el Festival de Chile. El festival más famoso de América Latina es el de Viña del Mar. Y él es el conductor este año. Así que vas a esperar que él vuelva a Miami porque él escucha tus mensajes. Pero te quiere conocer, pero ahora no es el momento. El Espíritu Santo me decía, este es el momento. Hablé con mi esposa y dije, tengo que ir a Chile. Entonces llamo a Chile, logro hablar con la esposa de Montaner y le digo, tengo una palabra. Ella me dice, espera, nos vemos en Miami. Y digo, no, tengo que ir ahora, es ahora. Así que me compré un ticket de Argentina a Chile, crucé la cordillera, me renté un auto en Santiago de Chile y me fui hasta Viña del Mar y esperé 4 horas en el lobby del hotel donde nadie creía que yo venía a ver a Ricardo Montaner. Porque decían, no, ¿y usted quién es? Dante Gebel. Ni siquiera le pasaban el mensaje. Y yo estaba esperando abajo y digo, si Dios me mandó, es porque Dios tiene algo. Yo tenía que darle esa palabra. 4 horas después, como vi que nadie me estaba anunciando, logré meterme entre el elevador y le pasé un papelito por debajo de la habitación, diciéndole, estoy aquí afuera, tengo una palabra de Dios. 1 hora más tarde, Marlene, su esposa, ve el papel y me manda a llamar. A esa altura, seguridad ya me había bajado otra vez al lobby. Y yo subo, con la satisfacción de mirar a la seguridad y decirle, ¿ves? Y voy a la habitación. Y sale Ricardo muy, muy mal, estaba preocupado. La prensa estaba atacándolo duramente desde hacía días porque no lo aceptaba como conductor. Lo respetan como artista, como cantante, pero no como conductor del Festival de Viña del Mar. Y entonces le dije, Dios me ha enviado que te diga lo siguiente. Dios no está delante tuyo, Dios está detrás. La Biblia dice que Moisés seguía la nube porque era un turista, todo el pueblo era turista, seguía la nube, seguía la columna de fuego. Pero Josué ya no tuvo nube ni tuvo columna de fuego. Josué, Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y donde quieras que ponga un pie, yo te lo daré. La planta de tu pie determina cuánta bendición quieras tener. No digas, Señor, ábreme las puertas. Dios dice, te daré todo lugar, diga conmigo, todo lugar, que pise la planta de tu pie. Entonces le digo, Ricardo, cuando esta noche salgas a conducir, tú tienes que saber que tú pisas ese escenario y aunque tengas el monstruo de Viña del Mar en contra, tú sabes que Dios está respaldándote solo porque tú has venido aquí. Independientemente si era de Dios o no era de Dios, por estar aquí, Dios te está respaldando. Yo no sabía cuál era el compromiso de Ricardo Montaner con Dios. No sabía si se congregaba, si él era fiel, o era de esos artistas que, como decimos en mi país, tocan de oído, nietos de Dios, que tienen alguna espiritualidad prestada y en vez de estar en el, siguiendo al Sai Baba, siguen a Jesús. Hay de esos. Yo no sabía que él tenía un compromiso firme con Dios. Así que terminé de darle la palabra, me regresé a Argentina ese mismo día, me tomé el automóvil, subí al automóvil, me tomé el avión. Y él esa noche se paró en Viña del Mar diciendo, ¿sabe una cosa? Dios está conmigo atrás, así que cuidado. Y la gloria de Dios empezó a cambiar la atmósfera de ese lugar. Pero esto no es lo importante es que yo no sabía que por obedecer a Dios y por no subestimar simplemente a un cantante, con el mayor respeto que nos merece porque es un excelente y extraordinario artista, Dios tenía allí un hombre de Dios
que luego me iba a conectar con gobernadores, me iba a conectar con presidentes, iba a ayudar, él iba a tener favor para que él, que es conocido, me abriera puertas que yo nunca me hubiese imaginado. Jamás hubiese, ni lo hice por eso, pero obedecí a Dios y no subestimé una conexión de oro. Quiero decirte, amigo, no sé de dónde vienes, no sé si eres de la iglesia o nos visitas, pero durante este mes el Espíritu Santo te va a dar órdenes puntuales de hablar con personas que tú ni siquiera te imaginas, ni sabes por qué estás hablando. Ya sea en un mercado, ya sea en un automóvil, ya sea con el chofer del taxi, no sé. A los que están mirando por televisión les digo lo mismo. El Espíritu Santo me mostraba que Él está gestando en los aires una red espiritual más grande que Facebook, más grande que cualquier red social. Y si tienes los ojos abiertos, Él va a abrir puertas. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Él va a abrirte puertas. La iglesia local sabe que hace unas semanas atrás Montaner me llama y me dice: te paso con el gobernador de Buenos Aires. Tengo al gobernador aquí. No se podía comunicar, de hecho no se pudo comunicar. Tengo al gobernador aquí para que él pueda, junto con el gobierno, pagar las cruzadas. Nunca soñé en eso cuando Dios me dijo: ve a Viña del Mar. Hay momentos donde Dios no te va a decir: tómate un avión necesariamente, pero sí te va a decir: haz tal cosa, habla de mí, dale ese billete, ayúdalo, págale el café. Señor, pero yo no tengo con qué. Págale el café, dale una sonrisa. Nunca sabes cuándo vas a cosechar. Le contaba el otro día en las noches de ADN a los líderes de aquella mujer que un día alguien le golpeó la puerta de su casa. Le dijo: por favor, soy vendedora ambulante, un vaso de agua. En realidad se moría de hambre, pero le daba vergüenza pedir otra cosa. Y la mujer le dijo: un vaso de leche fría. ¡Ja! Eso era un maná en el desierto para el vendedor ambulante. 20 años después la mujer se enferma, tienen que operarla de un tumor y no tiene aseguranza, no tiene seguro. Pero es elegir entre morir o operarse y luego ver dónde saca el dinero. Así que se hace intervenir y se opera afortunadamente bien, con buenos resultados, y llega el bill, la factura. Y era una fortuna lo que salía, pero abajo tenía una notita escrita en bolígrafo que decía, por ejemplo, intervención quirúrgica, anestesia, internación, $25,000. Pero abajo había una nota que decía: pagado completamente hace 20 años con una taza de leche. Aquel que había tomado la taza de leche era el médico que ahora la había intervenido. Esa es una conexión de oro. ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. La historia está cambiando.